Hey guys, welcome back to my channel. So today I'm here with my mom. ¿Cómo te llamas? Ana Rosa. And I'm going to be doing her makeup. So I'm going to say some stuff in English and in Spanish. So it's going to be kind of like a Spanglish kind of video. And I'm going to be using her very own makeup bag that I have right here. And I've actually never looked in here. I've never used her makeup, so I have no idea what she has in here. Also going to be a tutorial for mature skin like my mom here. ¿Cuántos años tienes? 32. I'm just no. kidding. So, eres como mature. Eres como tus 40s, right? 40. Yeah, she's in her 40s. So, we are going to be doing a tutorial of how to do makeup on mature skin. So, I'm not a makeup artist or certified or anything, but this is just the way that I would do someone else's makeup if they were her age. So, estamos haciendo un tutorial. De cómo maquillar a mi mamá. Vamos a estar usando su bolsa de maquillaje. Nunca la he abierto, ¿verdad? O sea, no sé like, lo que tienes. No. Pero... puras cosas que yo me entiendo. Okay. Porque ustedes tienen puras cosas. Y si veo que necesitas algo más, te lo voy a recomendar. Voy a decir, like, oh, necesitas esto. Oh, creo que debes como de estar usando esto, deberías estar usando esto. So, that's what we're gonna do. Let's start. Are you excited? Oh, y también te voy a estar preguntando cositas como... y quieres que contestaras como bien honestamente. Okay. Honesto. Y no puedo decir como... ¿Cómo que? No, what? She's asking if she can lie. No, you can't. First of all, veo this Norvina by Anastasia Beverly Hills palette. Los colores están muy feos. Like, ¿qué compró? ¿Tú no compraste esto, verdad, Daisy? ¿Tú sí lo agarraste? Yo lo agarré de ahí, donde tienes tantas pinturas. Yeah, this is what it looks like. These are the colores. Meli. Bueno, a mí me da lo mismo. Yo no recomendara que tú usaras esas rositas y morados, cosas así. Pero si a ti te gusta, qué bueno. No, pues casi ni se nota. Ok. And then, tienes bien muchos highlighters. She has so many highlighters in here. This is the I Love Sad to Eat Dose of Colors Soulmate. This one's pretty. Es que yo me echo de uno, de otro. Yeah, aquí tienes otro Fuego by Dose of Colors and Daisy times Kitty. Aquí tienes... Mom, is this Champagne Pop? ¿Ves? Yo estaba buscando ese. Sí, yo me lo llevé this para Las Vegas. This is the Becca one. This one's so nice. Ah, ¿ves que te gustó? Pues Mom, es mío. No shit, que me gusta. Okay, and then a MAC Skinner Mineralized Skin Finish. It's like a blush kind of... No me digas que todavía usas, mami, eso está expired. She's had this foundation for cuántos años? Sí, mom, está como cambió de color, it's like brown now. Mom, this does not match you. Pero si me queda, yo me lo pongo y no okay, se me pues mama. Vamos a ver hoy. Y no está. La verdad, no está, this is a YSL foundation, no sé el nombre, no está la verdad, vencido. Porque ya ni. No. No está vencido. ¿Sabes lo que dice aquí abajo? A ver, ¿qué dice? ¿En qué año se venció? Ni quieres saber. A ver, dime. You guys, this is disgusting. ¿En qué año se venció? ¿Cuánto, like, cuánto crees? Mami, ¿sí si te acuerdas cuando compraste esto? No. Es que a mí me dura bien mucho porque casi no me echo. You guys, this foundation expired in 2017. August 2017. 2017? Ajá. No, fue cuando lo compré. Yo pienso que es bueno para ti porque está delgadito. Oh, es sí, como, a mí no me gusta. Es como hydrating. I know, pero ¿cómo se dice hydrating? Como, que no te seca la piel. No me sé, es suavecito, como... suavecito. Tiene como crema. Ajá, ajá. It's like hydrating. So this one's good, but it's expired. So lo vamos a tirar después de usarlo hoy, ¿ok? Pero si a mí me sirve. Oh, tiene okay. Otro highlighter. And I... Mama, ya no hacen este. ¿Y qué? Lo estás quitando todos los limited edition highlighters. It's okay. Yo compré este también. I bought the Storm Mercier, what is this? Flawless Fusion Concealer. Yo eso ni me lo pongo. And I couldn't even find it, and here it is. Yo eso no me lo pongo, ni siquiera. Yeah, sure. Yo me lo estaba echando a la boca el otro día. Bruh. De aquí como brillito. Entonces mira que estaba bien raro que me lo quité. Dije, esto no es brillo. Pensé my mom, are you listening? Okay, what's oh, sí, sí, está vencido. Huele feo, pero está bien bonito. Oh, Lord, it's from Bare Minerals. Mami, yo me dieron esto cuando trabajaba allí en, like, 2018. ¿Cuándo trabajé allí? Ni me acuerdo. 2017. Pero está bien bonito de color. Enseña el color. Ok. Ay, qué color. Lindo. Color como de abuelita, ¿no? Bueno, soy abuela, pero yo siento como... Oh, si eres abuela, I forgot. Bien bonito con esto. Ok, well, this is a Morphe Flower Crown. Ese sí me gusta bien mucho. I used to love this one. This is the lip gloss. Ah, pues yo lo recomiendo este con este. Oh, together, this one? Wow, mom. She knows how to mix her colors. They you have a beauty sponge. Good for you, mom. Qué bueno que usas una esponja. ¿No la lavas?
No, es que esa no la uso. Ew, look. No, 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 no. Es que no digas eso. Mira, esta. Sí, las, pero le echas jabón sí, con agua. No, no. Que le echo. Oh, my no God. Le echo agua, mire. No, si tuvieras acne, ya estuvieras la cara llena. Porque no la vas okay, a... Ok, vamos a empezar, ¿sí? So, yo, para una señora de tu edad, siento que es muy apropiado usar algo que vaya a ser hydrating. Empezar con algo, yo sé que usas crema, ¿verdad? Sí. Antes de maquillarte siempre. Sí. Pero usar algo como un second producto después de la crema, otra crema más gruesa, un primer grueso. Porque como tu piel está madura, la tienes seca, you know? Mm-hmm. Sorry, it's true. So yo no me la siento madura. Okay, well, voy a usar este producto by Charlotte Tilbury, se llama The Magic Cream. Está muy grueso esto. Ay, ya no me vas a sacar uno. Sorry. Va a ayudar que tu foundation se vea bien glowy, que tu piel se vea más como radiante y joven. Okay. Eso sí me gusta. Yeah. So I'm gonna use a stippling brush para. O eso les va a servir para todas mis tías en Facebook que quieren aprender a maquillarse. Para una persona de esta edad, mi mamá no está viejita, pues nomás está como de edad, obvio no tiene 20 años como yo. Es muy apropiado usar como the less makeup the better, like más poquito se ve mejor. Sí, okay? Porque no me gusta cuando me porque mucha arruga se me hace. Yes. No me gusta. Por eso yo me echo mis pinturas muy poquito. Sí, sí, son poquitos, y los ojos todo, uh-huh, like, uh-huh. Pestañas pues sí están grandes, no, tampoco no me gusta. Like chiquitas están bien, you know? Uh-huh. Si vas a hacer unas como bien naturales, que nomás sí. Se ven como poquito más que tus ojos. Uh-huh. Porque no me gustan grandes. Y yo digo esto porque esa es mi opinión. Si a ustedes les gusta, uh-huh, pues está muy bien. Hay una gente que se ve excelente a cualquier edad, como hay gente de mi edad que usan pestañas muy grandes o muy chiquitas y no se le ven bien, como cualquier persona. Lo que les quede. Si a ustedes les gusta, bien. Pues qué bueno, like mejor, ¿ok? Uh-huh. Like, ¿qué me importa a mí, you know? So I'm going to use the Dior pencil that goes with the Dior gel. Estos dos productos me encantan. Siento que por lo que pagas, like, valen, ¿verdad? Like, oh, valen sí. La pena. Like, I really like them. So I'm going to use the pencil. Y nomás les voy a rellenar bien poquitito. Porque como su cara naturalmente no tiene las cejas muy llenas, yo no voy a hacer algo que no vaya a parecer como ella, you know? Quiero que se vea natural. Oh, sí, ok, eso también vamos a estar platicando de cosas personales. I'm here with my mom. Mi mami no toma, nunca toma, like, la he visto tomar un trago de una cerveza once in my entire life. She doesn't drink. We cannot get her to drink, like, not even. I think that we'd have to, like, strap her to a chair to actually drink. ¿Verdad que sí? Mm-hmm. Que te amarráramos las manos y las patas y todo para que pudieras tomar. Mm-hmm. Yeah, because she doesn't. ¿Sí? No me gusta. Se la llena bien, like, mira la diferencia, ¿ve? I'm gonna set them with this Dior gel. Los dos son en los colores. This is in the color 2. They're both in the color 2. Yo también uso esos colores for my eyebrows. Pero es porque a mí me gusta diferente, like, look. Como a mi mami, este color le queda muy bien porque ella tiene su pelo güero. Pero a mí me gusta que mis cejas no se vean tan negras. So I put a little bit of this and it kind of makes them, like, soften up a little bit. So los productos so far are good. Pero sí te recomiendo que tuvieras una cremita, like, okay, que sea especialmente para ponerte abajo de tu maquillaje cada vez. Oye, sí, una... So, quiero que les cuentes cómo llegaste tú a Estados Unidos porque... for the people that didn't know, mis papás, they're immigrants. Los dos son inmigrantes, mm-hmm, de México. And they... ¿Cuándo llegaron de Estados Unidos? A mí, de México. ¿Cómo la primera 90, vez? 91. Oh, wow. Y quiero que les cuentes, pues cuéntales, like, ¿cómo pasó? ¿Cómo pasó que dijeron, oh, queremos irnos para allá en todo eso? Oh, pues nos venimos porque allá, pues, nos casamos muy chicos los dos. No teníamos allá, pues, nada. Entonces dijimos, oh, pues mejor miramos que toda la gente se venía. Entonces dijimos, oh, pues nosotros vamos a ir a ver qué pasa, a juntar dinero para después regresar y hacer una casa acá. Pensábamos que íbamos a regresar. Nosotros íbamos para Chicago, llegamos aquí, pero que un primo de mi esposo nos íbamos a ir a Chicago, pero otro primo que estaba aquí dijo a mi esposo, oh, pues mejor quédate aquí, mira a ver si aprendes a hacer jardín, lo recomiendo con un señor americano, y ya pues nos quedamos aquí en Petaluma, ya no nos fuimos. Trabajó mi esposo como una semana con un señor jardinero, y después un primo de él que tiene el restaurante Jaliscos en Santa Rosa, tu tío Elías, uh-huh, le dijo, oh, ¿quieres venir a trabajar al restaurante? Pues no teníamos carro, no teníamos nada. Okay, pausa for one second. Nomás le eché un concealer
que es como un, vamos a poner como un base arriba del ojo, nomás para que lo que le eche la sombra arriba no se vaya a mover en todo el día. Y voy a usar unos colores muy naturales para ella, porque la verdad siento que todo esto rosita morado, like, maybe para un evento estuviera bien algo muy natural, pero están como muy, colores muy jóvenes para ti. Ah, muy joven, esa. Pues siento, pues. I'm just going to use natural, neutral colors all over the bases, so you'll see. Okay, síguele. ¿Qué me quedé? Que tu papi trabajaba en el restaurante. En el restaurante, pues trabajó como 2 meses. Y pues llegaba como a la 1 o 2 de la mañana a la casa. Después yo como... ¿Y ya tenía la 10 y otro? No. Okay. Yo ya tenía como casi 2 años y no salía embarazada. Entonces me estaba preocupada porque no me cuidaba y no salía embarazada. Y yo empecé a platicarle a mis amigas aquí que tenía mi familia. Oh, no, no salgo embarazada. Oh, me empecé a preocupar porque escuchaba que decían, oh, pues, ¿puede tener? No ibas a, que, tal vez, no de mí, porque yo no les contaba que yo no me cuidaba. Uh-huh. Pero otra muchacha que trabajaba en el restaurante, La Azteca se llamaba, ahorita la que es, no sé cómo se llama, La Azteca todavía se llama. Tú me llamas La Azteca. Okay. Trabajaba ahí, oye, que de, oh, ¿sabes que su esposo de acá? Porque no podía tener hijos. Entonces, fue cuando me preocupé y empecé como a preguntar a... La tu tía Leticia, que era con la que vivía. Uh-huh. Oh, ¿por qué dices que...? Sí, es que no, ella no pudo tener hijos. Mm. Y entonces me empecé a... Oh, dije, entonces yo tampoco puedo, porque ya tengo muchísimo y no puedo tener. Tuviste a Daisy. Entonces, pues tu papi ya te digo que llegaba como a las 2 de la mañana. Uh-huh. Yo estaba embarazada. ¿Cuándo trabajaba en el restaurante? Entonces dijo, oh, no, pues casi no nos mirábamos, porque uh-huh. cuando llegaba muy noche... Y ya le dijo tu tío, entonces, oh, Esteban, mejor vente otra vez al jardín, aprende. Tu esposo, mi esposo regresó para atrás y aprendió con un americano, trabajó bastantes meses. ¿Y no hablaba inglés? Nada. ¿So no? ¿Cómo se entendían? Pues yo creo que a señas, mía. No sé ni cómo. Al fin que trabajó con él y luego después se fue a la compañía de la Nesco. Le estaba como, oh, vamos a agarrar casas para... Empezar nosotros, yo no sé ni cómo. Wow. Ajá, tu tío Carlos, oh, compadre, vamos a ver si podemos agarrar casitas de por nosotros. Como de ser landscaping, para uh-huh, hacer ese landscaping, uh-huh. trabajar por ellos mismos, ajá, pues. Uh-huh. Tu tío le dijo, oh, vamos a hacerlo, ver. Hicieron tarjetitas. Pues yo cuando se usaban las tarjetitas. Cuando se usaban las tarjetitas, le daban a la gente, así. Empezaron, pues, los sábados, ya tu papi ya empezó con tu tío a trabajar de por él. Mm. Pause, ya la sombra, ya acabé. Ves que, me lo zoom in. ¿Los ojos? Ves que es algo muy natural. Esto fuera un look para como todos los días, algo natural. Si quieres hacerlo como para noche, para una fiesta, te pones unas pestañas, maybe una línea. Yo sé que te encanta tu línea negra dentro de los ojos. Yo así lo hiciera como para convertir este look en noche. Sí, se convirtió. Uh-huh. Convertirlo. Uh-huh. Okay, sorry, sigue tu story. Ah, pues entonces ya después ya no nomás era los sábados, ya tu papi se salió de la compañía y ya tenían casas para todos los días. Wow. Con tu tío Carlos trabajando. Compañía de pollos. Oh, sí, yo también, siempre trabajé. Muy siempre. Trabajadora mi mami. Sí, a las 2:30 de la mañana en ese entonces se tenía que levantar uno a la fábrica de los pollos, porque entrabas a las 3:30, sé que ahorita ya es más tarde que entra la gente. Pues mi esposo tenía que levantar a la niña Daisy, ya teníamos a Daisy. Teníamos que despertarla a las 2 de la mañana para venir a dejarme él a la fábrica y regresarse para atrás, a irse él a trabajar y dejarla cuidando a Daisy con una señora de mi pueblo que se llama Micaela. Ella la cuidaba. Y no, prácticamente no dormíamos porque es 11 de la Usamos mañana. Usamos tu rímel, ese es el rímel que usa mi mami, hold on. A mí me gusta. Sorry que estamos medias desorganizadas, pero uh-huh. This is the one she uses. Red Lancome. Oh, tú no usas esto, huh? No. Ay, yo en todas las personas que maquillo y en mí misma, if you know me, you know I love this. So, levantabas a Daisy, era todo muy duro, ¿verdad? Muy difícil, mija. Entonces, cuando yo llegaba para atrás como a las 11, 12, uh-huh. Daisy ya había dormido porque dormía temprano. Uh-huh. Así que cuando llegaba ya estaba dormido, ya había dormido. Y pues no, estaba chiquita, no me dejaba dormir, no dormía. Era tan difícil a la hora de salir de la fábrica que él me daba raite. Porque al principio, pues sí, te quieren dar raite, pero después la gente como que se aburre. Sí, no querían. Mira para arriba, ¿qué? Okay. Entonces, fue muy difícil.
Trabajé en la fábrica con señoras limpiando casas. Trabajabas por otra gente, ¿verdad? Ajá, para otra persona que fue la que me, las que me enseñaron, gracias a ellas, que me enseñaron a trabajar. ¿Y ahorita trabajas por ti misma? Sí, me gusta mi trabajo mucho. Me gusta mucho limpiar. Esto es lo que le eché abajo de los ojos. Le recomiendo a todas las personas del mundo, hombre, mujer, de edad mía, de 8 años, de 50 años. I'm just kidding, maybe no de 8 años. Pero esto es tan bueno para las ojeras. Y si no tienes ojeras, nomás está bueno para verte como illuminated abajo del ojo, para verte sí, como despierta. Mira nomás, mira, ¿ves? Diferente. It looks so good. Entonces, pues ya trabajas por ti misma y papi también. Sí, pero pasamos muchas cosas antes de eso, que no me recordé. Cuando yo iba a tener a Daisy, pues mi esposo trabajaba con un tío, también trabajó en el jardín, pero eso era bien difícil para que el tío le pagara, porque a veces tenía que estar llamándole atrás de él. Y dice, oh, pues ando jugando fútbol, al ratito vienes, íbamos a buscarlo, mentiras, no estaba ahí, no nos pagaba. Entonces un día dijo tu tío Dos y tu tía Leticia con los que, oh, vamos a la pulga de Sebastopol. Ya cuando yo tenía como siempre unos me siete meses, eso siempre, nunca lo olvido. Y dijo tu papi, ay, pues mejor no vamos, decía tu papi, yo estaba bien aburrida, no salíamos a ningún lado. No teníamos carro ni nada, dice, no, no, vamos, para desenfadarnos, pero él no quería ir porque sabía que no traíamos ni siquiera un dólar. Le digo, vamos, nomás a ver, pero se te antoja, ¿no? ¿Y estabas embarazada? Estaba embarazada de Daisy. Entonces sí fuimos, y sí que se me antojan unos plátanos salvadores, que les decimos nosotros en México, riquísimos aquellos plátanos. Entonces a mí me encantaban los plátanos cuando yo estaba en Santa María, en mi pueblo, yo siempre compraba plátanos. No está mal este color. No. Porque se ve así, mira, like, aquí se ve bien oscuro. Te lo dije, que a mí me gusta. Está bien, nomás está expired. Me gusta, así muy brilloso. Si tiene protector solar, eso es lo que está expired, vencido. Ajá, a lo mejor. No sé si tiene, porque no dice nada on the bottom. Ya se les pegó todo. Ok, sorry, sígueme. Nomás estoy usando una esponjita, porque creo que una esponjita para cualquier piel pone el maquillaje mejor. Con un brush, si lo haces así, se te puede mover el producto como la crema que pusiste antes, y esto nomás va a ser como, no sé, se ve como más fresco el foundation, ¿verdad? Sí. Oh, y fuimos, entonces, pues a mí sí, ya mirando los plátanos, se me antojó los plátanos, entonces yo estaba, y se embarazada, me los plátanos. Pero salvadoreños, dice yo, con azúcar cocidos, con un vaso de leche hervida, y no. Entonces, pues no pude comprar los plátanos porque no traíamos el dinero para comprarlos, y yo nunca se me olvidaba eso que siempre les digo a mis hijas, eso, que muchas cosas tuvimos que pasar, pero bendito sea Dios que como nosotros nos ha gustado tanto trabajar, en lo que sea, siempre salimos adelante, y bendito Dios estamos bien ahorita. Yeah. My parents, they've worked really hard to give, like, nosotros la vida que tenemos ahorita, ¿verdad? Sí, pienso que sí. Lo que por eso, cuando ustedes estén viejitos, yo también los voy a cuidar. Sí, yo creo que sí. Ok, tú no tienes esto en tu cartera, pero en tu bolsita, pues, pero eso es cream contour. Eso es para hacerte la cara. Ay, a mí me gusta. Sí, pues, quieres que aprender cómo usarlo. A ver. Ya sé que mucha gente se asusta de esos productos que son como muy oscuros y cremosos, y dicen, oh my god, se ve una línea, se ve bien feo, pero es nomás aplicar bien poquito. Yo lo aplico directamente a la cara, pero para gente que no sabe usarlo mucho, yo digo que lo pongan poquito en su brochita, como así, y ya después de que hagan eso, ponlo on the back of their hand, dale poquito así en la mano, para que se te quite poquito, y ya vas a la cara y empiezas en las áreas donde quieres aplicar. So, yo los aplico aquí, y ves que apenas se ve, ¿verdad que sí? Porque ya lo quité poquito con mi mano. Pero por eso puedes ir otra vez a ponerle la brocha, ponerle la mano y otra vez en tu cara hasta que tengas el color que tú quieres, que tú te quieres, gusta, que te gusta, que te sientes bien. Que tú te sientes bien, ajá. So, otra vez voy a... Ay, mija, se me hace que eso yo también lo usé para la boca un día. Oh my god. Pensé que era labial y fue el otro día. ¿Qué? Entonces yo que me miro la boca bien feo, que me lo quito. Pero sí. Oh my god. Pensé oh que era god labial. Ok, ahora que les dijiste todo esto, quiero saber por qué las mamás latinas son the way they are. So, en, como, ¿por qué eres tú así? Porque yo sé que tú eres así. ¿Cómo? Voy a parar un poquito para ponerte acá arriba en el forehead. ¿Cómo? Ok, ¿por qué todas las mamás latinas le tienen un como... ¿Miedo? No. Un es, como espacio tan especial en su corazón para sus hijos que son boys. It's true. Yo quiero saber la pura verdad. Como que queremos como más... ¿En tu vida sí fue o por qué?
No. No, no que los quieres más. Oh. Que los tienes más como chiqueados, que las mamás latinas piensan que los hijos no saben doblar un pantalón, ah, no hacer nada. No. No saben leer unos huevos en una cazuela. No, es que ya está aprendiendo. Ok, apenas, y tiene como 16 años. Estoy, nomás quiero saber por qué. Ah. ¿Porque en México así es o qué? Sí, es, bueno, no, sí. Como, ¿qué sí. pasó en tu vida que tú quisiste que...? Pues que todo, pues que mi mamá siempre, los hermanos llegaban de trabajar uh-huh. y yo no les tenía que servir de comer, calentarles tortillas porque ellos venían del rancho, uh-huh. hasta donde fueron al desmoza, que uno los atendía. Pero no quiero decir que yo no soy así ya, ¿eh? No. Que Steven sale de la escuela. Como tú niña. No haces que nosotros, obvio, recojamos como por tu hijo o hacemos de... Por Steven, ¿me entiendes? Pero tú lo haces. Sí, sí, yo sí, ¿por qué? Ajá, ¿y por qué las mujeres no? Porque ese es mi niño más chiquito. No, pero aunque sea tu niño más chiquito, es tu único niño. Tu ¿cuál único es mi único boy? Hijo, ajá. Imagínate. Pero ¿por qué son las mamás latinas así? Yo no sé, pero yo quisiera una explicación un poquito más mejor. No, porque mi suegro tiene 3 y a los 3, igual. ¿Son las mamás latinas así? Tú dijiste que cuando llegaban tus hermanos querías que hacerles de comer, uh-huh. coger su ropa, uh-huh. lavar su ropa. Sí, sí, todo. Ajá, ¿y por qué las mujeres así? ¿Por qué ellos no ustedes? O los hombres a nosotros. Uh-huh. Porque uno allá, pues, no. Era lo, como que tienes que hacer lo de la casa, pues. Uh-huh. Uh-huh. Mm, ok. Pues, let's pause la conversación for a second. Yo usé su concealer que ella dejó aquí en su... Que me robó. I'm just kidding. Que me agarró a mí de mí. Que yo no salí para qué es eso. Porque this is a, ese es un muy buen concealer para pero ti. ¿Pero dónde te pones eso? Abajo de los ojos. ¿No? Oh, me lo pusiste. Con una esponjita. Y si quisieras, pues también, también se me olvidó aquí. Pero es como vamos más como un natural look. No queremos como tanto make-up, es nomás para abrir, para poner toda la atención en el medio de la cara. Y cuando la gente está muy enfocada en el medio de la cara, se te ve tu cara más chiquita, más delgadita. ¿Y por qué no apunto en un papelito? Ok, pues yo te apunto. Y con la esponjita igual, nomás, mira, haces 3 líneas como le hice arriba, una abajo de la nariz. Tú ya la tienes muy chiquita. ¿Qué tengo chiquita? La nariz. Pues ni tanto, pero... Mom, look at your nose. Mira para el lado. It's so small. Bueno, pues... Cuando tienes arrugas y usas algo que está muy seca, se va a ver más las arrugas. Se parte, se ve muy seca, muy... Y miren, para la gente que no tiene arrugas, cuando tú usas un producto que está muy seco, tu piel se te va a ver muy seca. Y aunque tengas sombra bonita, pestañas bonitas, cejas muy lindas, labios bonitos, tu piel es el número... Ya, el número, like, uno cosa que se te quiere que ver bien. So, este concealer lo recomiendo para todas edades, ¿ok?